Nos trae el comentario económico, ya es nuestra editora de RPP Economía. Eh, bueno, vivimos el auge pues de las billeteras digitales, pero ¿qué prefiere la gente, mi querida Valeria? ¿Las billeteras digitales, YA, Peplin, etc, etc? o el efectivo el efectivo el cash. el cash como tú dices el billetito la santa rosita ¿Ah? cómo estás Carlos qué tal un fuerte abrazo por supuesto a ti a nuestro público que nos está escuchando a nivel nacional nos está viendo por supuesto en la multiplataforma estos son resultados que eh, hemos recibido es un estudio de inclusión financiera en, en el Perú eh, es una mirada macroregional tiene data de Lima Metropolitana de Ancash de Arequipa de la Libertad de Lambayeque de Puno eh, Es un estudio que ha trabajado Credit Corp e Ipsos que revela que pese al avance de las billeteras digitales, que pues de repente muchos hemos ido al mercado y hemos pagado el kilo de papa, el kilo de pollo, solamente usando el celular y con el QR, pese al avance de las billeteras digitales y de esta tecnología que si bien es cierto está presente, el 98% de peruanos todavía prefiere pagar eh, los servicios y también los productos en un 98% con efectivo. ¿No? Con efectivo. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Lima, con un 96%. Y llega a regiones en un 100%, regiones como La Libertad, como Lambayeque, regiones como Ancash, como Cajamarca, como Cusco y como Junín. Eh, el tema de las billeteras digitales, si bien es cierto, sabemos que tuvo un hipo y que se ha mantenido en esta meseta a raíz de la pandemia, ¿no? la gente ya no salía claro. pedía los delivery o de repente compraba en el bazar, en la tienda del barrio con el celular y te yapiaba o te plineaba, que son estos aplicativos súper conocidos, entonces sí hay un avance clarísimo, pero todavía no estamos llegando a un nivel esperado a niveles como otros países, por ejemplo pero ¿por qué? ¿a qué se debe esta situación? porque hay un cierto miedo cierto temor, confianza, exactamente sí. es el factor de confianza piensa que es uno de los eh, de de las aristas para medir la inclusión financiera. Cuando hablamos de inclusión financiera, la pregunta es, Valeria, ¿cuándo un país, una región, una capital es eh, digamos está en un nivel alto de inclusión financiero inclusión financiera se mide el acceso se mide el uso se mide la confianza que es la calidad justamente de estos servicios si bien es cierto este estudio revela que la percepción de inseguridad es permanente o sea está en, en la gente eh, todavía tienen miedo de ellos de o guardar el dinero digamos en ciertas cuentas en, en los bancos o incluso cuatro de cada 10 peruanos tienen miedo a realizar por los medios digitales. Eh, todavía hay un trecho, un camino muy largo que recorrer, y esto corresponde claramente a los agentes financieros de brindarle capacitación, de hacer que estos, eh, estos aplicativos digitales o las famosas billeteras digitales o móviles sean más cercanas a, a, sí. al señor, a la señora. ¿no? Es la única forma, digamos, de romper con ese estigma con el tema de la confianza. Eh, si bien es cierto, todavía. Tenemos, eh, cuando hablamos de inclusión financiera, el Perú... Eh, del 1 al 100 está con un puntaje de 43.3 siendo el 100 el máximo puntaje de inclusión financiera, todavía estamos por debajo incluso de la mitad hay regiones que se están se podrían acercar de repente a la mitad Lima tiene casi casi 50 puntos Arequipa 46 que Piura, La Libertad, de hecho La Libertad es la quinta región con mayor inclusión financiera son avances, sí, pero hay que fortalecer justamente esta situación porque beneficia muchísimo a los pequeños comerciantes en los mercados, por supuesto, que nos están escuchando quizá a esta hora de la tarde. Una cosa muy corta, a mí, a mí ese dato que has dado me, me sorprende, porque uno puede tener la percepción, Valeria, mm. de que ahora todo es billetera digital, ¿no? pero al parecer no es, no es así, ¿cierto? Eh, de acuerdo a ese estudio, tú dices pues que todavía falta, falta consolidar ese, ese detalle y eh, consolidar el uso, valga la redundancia, Ajá. de la billetera digital. Se ha avanzado, ojo, sí. hemos pasado de 18% a un 24%, la, la Lima y la Costa están entre un 61%, 59%, la Selva todavía está relegado con un 27%, todavía hay retos pendientes, como ahí te, te explicaba bien, y es el tema de confianza, ¿no? ¿Qué cosa le decimos y qué cosa comunicamos a, nuestros, eh, a los peruanos y a las peruanas a nivel nacional para incluirse en este sistema? Muy bien, gracias Valeria por el comentario económico. Valeria Fuerte estuvo con nosotros. Vamos con el gran resumen.